Bueno, durante todo el mes de octubre tuvimos actividades planificadas en función de este evento de 40 años, que no son pocos, de toda una trayectoria que construyó la comunidad de San Carlos Centro en relación de esta escuela, que nació con muy poquita gente, con el deseo de las familias, de los alumnos que iniciaron hace 40 años este proyecto que todos los años va creciendo. Entonces, las actividades tuvieron en cuenta a la familia. Muchas de las familias de esa época ya no están entre nosotros, pero bueno, los recordamos. Convocamos a nuestras familias de la actualidad. Hubo talleres de biblioteca, está pendiente una pintada del tapial de calle Leritier, hubo encuentros informativos sobre estimulación temprana, sobre la semana del prematuro. Tuvimos también un paseo. Este año empezamos a trabajar con el Instituto San José, que es una institución, una escuela de todos los niveles de la localidad de San Jerónimo Norte. Así que los visitamos en la movida cultural, que es un evento muy importante que ellos organizan todos los años, donde hay un montón de actividades educativas interesantísimas. Entonces, ese fue también parte de nuestro festejo, visitarlos y participar de la movida durante toda la jornada, hasta tarde la noche. Un almuerzo que compartimos con los docentes, los asistentes escolares, los alumnos de las otras escuelas que vienen al comedor escolar con torta de cumpleaños, globos, un almuerzo más ampliado, tanto en la comida que servimos, en el postre que fue una torta riquísima de cumpleaños que hizo una persona que trabaja en esta escuela. Mónica, que cocina riquísimo y hace unas tortas espectaculares y la decoró especialmente para la ocasión con las imágenes de los alumnos, con los uniformes, con los logos de la escuela. Fue muy motivador para los chicos participar del corte de la torta y de la canción del cumpleaños porque se veían reflejados en esa torta. Hubo un montón de cosas, de participación de los alumnos, del personal, de la familia y de la comunidad, porque también recibimos llamados y visitas de gente de la localidad. Sabemos que bueno, las instituciones se sostienen con la parte humana también, ¿no? Y está acompañada de dos de los docentes de esta institución. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se llama y qué está haciendo en esta institución. Bien, mi nombre es Alejandra, pertenezco al taller de gastronomía, donde concurren los alumnos más grandes, Servicio de Formación Integral, de 14 a 20 años, 2021. Bueno, durante estos festejos empezamos, por ejemplo, con los otros talleres, haciendo el cartel que está al frente de la escuela, donde figura el festejo de los 40 años. Después concurrimos a un encuentro de adolescentes a San Jerónimo Norte, donde había tres grupos de Servicio de Formación Integral, donde era todo baile, y adolescentes se divirtieron. Los directivos fueron con nosotros y todo. Así que no, estamos contentos, los chicos están muy motivados, trabajan contentos. Tenemos esta semana también las familias que van a venir a participar de los talleres. Una manera Así, de integrarlos también. Bien. sí. Uno de los motivos de este año es que la familia se acerque más a la institución. Aunque a veces por sus trabajos, muchas veces, como sabemos, no es difícil a todos, pero bueno, tratamos que ese encuentro se logre. Bien, bueno, y acá tenemos otro de los docentes de la parte humana de la institución. ¿Cómo es su nombre y bueno, qué papel desempeña? Mi nombre es Silvio y soy reemplazante y soy docente en taller manual de carpintería. Bien, estas actividades son muy importantes para los chicos, todo lo que tenga que ver con lo manual, ¿no? Lo hablamos siempre de cómo atender a la diversidad y ustedes en este sentido, en esta institución, lo vienen haciendo. Sí, en realidad en las actividades donde se pone en acción todo lo que se aprende en las áreas académicas son las que más le gustan a los chicos de esta y de todas las escuelas. La parte creativa, la parte de armar, desarmar, crear y de también pensar en un producto y poder llevárselo a la casa, compartir con los hermanos, con la familia, poder vender el producto que realizaron.
En realidad, el cierre de los contenidos curriculares de matemática, lengua, ciencias, muchas veces se ve expresado en un producto y sí, es lo que los chicos disfrutan.